Buenos días, sean todos ustedes muy bienvenidos. A continuación, la explicación del tema Yes No Question en WH Question. En este caso específico, para el tiempo pasado. Eh, tenemos algunas características que son para el, las, este tipo de preguntas, para Yes No Question específicamente tenemos que recordar que cuando planteemos estas preguntas tenemos que utilizar el auxiliar did y el verbo en su forma base. Y para las respuestas que van a ser cortas en este caso, pues siempre tendremos que utilizar un yes o un no. Y si es que es el caso que usamos el yes, tendrá que estar seguido por el auxiliar did y en caso que sea negativa la respuesta no, tendrá que estar seguido por el auxiliar did con not, ¿okay? Las preguntas, este tipo de preguntas hay que recordarlas siempre, pues que la característica es que son preguntas de sí en cuya respuesta vamos a tener que decir un sí o un no. A diferencia de estas están las wh question específicamente con la palabra what, que como ustedes saben significa qué o cuál. Y eh, para este tipo de preguntas nunca tendríamos que responder con un sí o con un no. Esa es la diferencia básica. Eh, ¿Cómo se estructura? La pregunta pues, va a estar conformada por la palabra what, obviamente el auxiliar did, porque estamos, haciéndolo, eh, estamos repasando el tiempo pasado, y el verbo en su forma base. Para las respuestas jamás, como dije anteriormente, vamos a usar un sí o un no, sino vamos a poner la información solicitada con respecto a la pregunta qué o cuál porque estamos usando what, y el verbo en pasado. Okay. Eh, para el verbo en pasado, recuerden siempre que tenemos dos, tiempos, dos formas de verbo, el verbo regular o irregular, cada uno con sus características. Tenemos unos ejemplos ahí para las yes no, yes no question, por ejemplo, ¿did you take the bus last night? Pues la, me, están indicando, me están preguntando, ¿tomaste el bus anoche? Sí o no. Si es que sí, yes, I did. Si es no, no, I didn't. Okay. Ninguna otra información adicional. Eh, y para una wh question en este caso what did you do yesterday i cleaned my house o i did the laundry la característica de esto es el verbo en pasado en el caso de las respuestas y en el caso de las preguntas el auxiliar did y el verbo en su forma base en este caso do tenemos unos ejemplos en el cual tenemos que escoger las respuestas what did his son do last weekend cuál de las cuatro respuestas que están ahí eh, podremos eh, optar pues la, eh, tendremos que analizar qué tipo de pregunta me están haciendo si es una wh question pues una que dé la información completa con relación a what y si es una yes no pues alguna que tenga sí o no como inicio de la pregunta en el caso de la primera opción en, en caso de las cuatro opciones que tenemos ahí pues cumple la característica de o que está en relación con la pregunta tenemos uh, la última he listened to music ¿por qué? Porque en este caso uh, estamos usando el verbo en pasado y la pregunta y tiene relación con la pregunta qué hizo su hijo el fin de semana anterior él escuchó música las otras tres no porque definitivamente no cumplen ninguna las características ni gramaticales ni tampoco de relación con la pregunta que me están formulando la siguiente pregunta es did they read a book okay, de las cuatro alternativas si analicemos cuál de ellas es la correcta empecemos por recordar que la pregunta en este caso es una yes no question porque, porque está iniciando con el auxiliar did no, no necesitamos la, la palabra what ok entonces tenemos la opción las tres opciones no they did que en este caso no sería la correcta porque están poniendo el no y por lo tanto they sería they didn't como es el caso de la tercera opción y la última que tenemos con yes tampoco sería, porque nos faltaría aplicar el auxiliar did. Siempre tendríamos que terminar yes they did. ¿Okay? Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la tercera, no they didn't. Asimismo, para dentro de este grupo de wh question que estamos analizando, también las podemos aplicar en tiempo futuro. Y para ello Vamos a utilizar o vamos a requerir del auxiliar will dentro de lo que es la estructura de la pregunta. Seguimos usando en este caso la palabra what específicamente y recordar que siempre el verbo estará en su forma base. ¿okay? Las respuestas van a, estar, van a necesariamente a requerir de la presencia del, del modal will, si es que es afirmativa, y will not, si es que es negativa. El verbo, insisto, siempre en su forma base. Y, lógicamente, la información solicitada con respecto a la palabra what. Ejemplos de ello tenemos a continuación. What will you do next month? Okay, tenemos en la pregunta what, la palabra what, will, que es la que me, me indica que estoy usando en fu el futuro, y el verbo en su forma base, en este caso, to. Eh, respondo de esta manera. Me están preguntando, ¿qué haré el siguiente mes, el próximo mes? Por lo tanto, yo debo dar esa información. I will travel to Canada. El verbo, tenemos el, antes del verbo que ubicar en el caso de las respuestas, antes del verbo siempre el modal will. Siguiente ejemplo, what will Sarah do on Sunday morning? She will visit her best friend, she will not go to the pool. En este caso las respuestas estamos uniendo tanto una respuesta afirmativa como una negativa para complementar la información. Okay? Entonces, miren, para la oración afirmativa, will y visit. Recuerden que aunque estemos con alguna de las terceras de personas del singular, como en este caso she, el verbo siempre va en su forma base. No hay necesidad de aplicar ninguna regla. Will visit. Y para la, y para la respuesta complementaria, she will not go to the pool, tenemos que es una, una oración negativa, pues en ese caso se aplicará will not y el verbo en su forma base. Uh -huh. Y finalmente tenemos la última pregunta. What will Mike and Robert do next summer? They'll learn a new language. Ahí hemos hecho una contracción, un ejemplo de contracción del sujeto con el modal will. Entonces en este caso quedaría they'll. they'll learn okay, a new language y they won't take a vocational course. En este caso want es la contracción del de will con el not porque estamos en una oración negativa. Entonces hemos hecho una contracción de will come not y nos queda they won't take educational course. ¿okay? De esta manera, pues espero que haya sido útil este tema para ustedes. Les agradezco mucho.